córner, la jugada en corto de Angulo. Hacia adentro viene González, golazo. ¡Qué golazo de González! Una jugada donde nadie le marcaba. El córner en corto, la diagonal y afuerita del área, del balcón del área, le pega, pero qué bien le pega, la empalma de maravilla, se tira Camilo. Podemos decir que es el resultado. Sí, con base en lo que ha arrojado este primer tiempo, encuentro igual que tú justo el resultado, te dejo en esta. Porque viene Brian Garnica a controlar la pelota, Brian con este centro, el remate de cabeza, gol. Brian Sabo, gol. El fútbol en tus manos. Y si hablábamos de situaciones justas para lo que se había dado en el partido, en términos generales lo comentaban para el gol del San Luis, ahora también esto aplica para lo que ha podido realizar Zamudio desde que entró al terreno de juego. ¿Cómo cambio lo está? Contacto. ¡Canelo! ¡Qué golazo! Que se posiciona ahí muy bien, le da muy bien la pelota, pero mira el tiro. O sea, y los contenciones, ¿dónde estaban? Golazo. No. Digo, por supuesto que bien dice Fabi, ¿quién lo está para resolver bien? Y ahora le da el toque aquí el cuadro esmeralda y aparece el plátano. Alvarado descarga en el apoyo, encuentra para Napoli a segundo poste, desde ahí como viene, puede ser servicio, remate, ¡goles! Prácticamente de las primeras que tocan el partido, la manda a guardar y el León, los Esmeraldas se van a llevar el botín completo de la Perla Tapatía, el 2-0 y las Chivas, las... Los 22 protagonistas y el cuerpo arbitral hoy, por primera vez desde hace 20 años, dirigido por una mujer, Katia Itzel García Mendoza. Y sancionar la falta a favor del equipo querétaro. El balón que va volando, ¡viene el cabezazo! ¡Gol! Viene Federico Lertora, que se levanta Telcel 5G, la mayor cobertura. Ibel. Cruz Azul, a pesar del marcador, y claro, porque ahora están parejos en cuanto a número de jugadores. Viene Santi Muñoz. ¡Muñoz! ¡Gol de Santos Laguna! Ahí está el gol con Telcel. Tienes el fútbol en tus manos. Gran jugada de Santi Muñoz, que resuelve de manera sensacional. Y Santos ya lo gana 3-0 y hace vibrar este estadio. Hacía rato que no lo veíamos así. Y con este gol, Santos está afianzando una gran victoria en este partido. Revolear unas patadas ahí. O sea, sí, mira la pelota. Buen balón, como la bajó Sendejas adentro del área, Sendejas de zurda. Berterame en esa función como de media punta, no lo veo, te dejo ir. Arteaga, porque puede llegar mano a mano. Arteaga la primera importante, le pega, gol. ¡Gol!
segundo partido consecutivo se hace presente. ¡Qué definición! ¡Fantástico! Lo del lateral del Monterrey. Le pegó con rencor, colocada, como si fuera un atacante. Impresionante lo de Gerardo Arteaga. Ha regresado a México con el pie derecho. Y con el Monterrey está on fire. Alcanza con una buena entrada y ya decíamos con mucho calor el servicio dentro del área. No. Haciendo esta vaselina sobre la humanidad de Pepe Toño Rodríguez, marcando rápidamente el primer gol del partido. El cobro en el servicio lateral, Rodrigo López ve adelantado a Pepe Toño Rodríguez y Paré, con muy buena técnica, con muy buen golpeo, está mandando la pelota hacia dentro de la portería para conseguir su primer gol del partido. Después de un cobro rápido de parte del Chino Huerta, la pelota